¿Qué onda, compa amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video donde les voy a enseñar cómo descargar música desde nuestro iPhone, así como también importarlas a nuestra librería y no tener que usar una computadora. Muy bien, para esto necesitamos tener el jailbreak en iOS 7. Si no saben cómo hacerlo, en el canal está el video y también vamos a ver si... Esperamos a que cargue. Si quieren poner el estilo de Cydia como yo lo tengo, también en el canal está el video y abajo les voy a dejar el link de cada video. Esperamos a que cargue. Y vamos a ir al buscador. Vamos a buscar Music for Me. Ahí está. Y lo vamos a instalar. Este tweak no nos reinicia el iPhone ni nada, simplemente se nos instala y listo. Ya que se instaló, nos vamos a salir de Cydia. Y te nos va a crear un nuevo icono, el que está acá arriba. Muy bien, lo abrimos, M4M. Y aquí está el inicio, buscar, descargas y los ajustes. En el motor de búsqueda les recomiendo que pongan este de Goa. Se me hace el mejor de todos, pero pueden estar cambiando. Si en este no encuentran alguna canción, pueden cambiarlo. Muy bien, ahora vamos a buscar una canción. Yo voy a buscar este. Muy bien. La canción antes de bajarla la podemos reproducir. Yo no la voy a reproducir mucho tiempo por los derechos de copyright. Ahí está. Ya que veo que sí es, pues ya le doy OK. Le vuelvo a dar de nuevo y le doy descargar. Y vamos a esperar un poquito a que se nos descargue. Ahí como ven está cargando. La verdad es muy rápido y me gusta mucho, ya que se hace todo el proceso desde el iPhone. Algo muy importante, cuando conecten su iPhone a iTunes o cualquier cosa, puede que se les borren las canciones, así que tengan mucho cuidado con eso. Yo, por ejemplo, yo no lo conecto casi nunca a iTunes, de hecho ni lo conecto, por eso no tengo problemas. Así que tengan cuidado, por si se les llega a borrar, pues va a ser eso, para que se puedan prevenir guardando las canciones en una copia, etc. Muy bien, ya que se descargó, las canciones no nos salen en descarga, no se vayan a equivocar ahí, salen en inicio. Yo aquí tengo unas que he descargado, simplemente le damos a la canción y le damos en importar canción. Y automáticamente se nos va a importar a la librería de nuestra música y ahorita las vamos a ver. Voy a enviar esta de Europa, de Santana. Y también esta, porque no la importé. Muy bien, ya que vieron que terminó de importarse, vamos a ir a nuestra librería de música. Voy a salir. Aquí la tengo. Y vamos a buscar la canción de Europa de Santana. Ahí está. Perdón. Y ahí está. Muy bien amigos, este fue todo el tutorial. Les recuerdo que si les gustó, se suscriban al canal, me regalen un me gusta. Y para más tutoriales de jailbreak y todo de tweet y todo esto, por favor, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.